Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a Sekiro Shadows Die Twice. Si os acordáis, en el capítulo anterior traicionamos a nuestro padre, al búho, ¿vale? Y salvamos a Kuro. Al salvar a Kuro, pues conseguimos hacer el incienso este raro para obtener el aroma para poder ir al reino celestial, chicos. Así que Kuro nos manda a la cueva donde matamos a la monja y supuestamente ahí... pues podríamos viajar al mundo celestial. Pero chicos, al cargar la partida me he dado cuenta de que esta tía aquí no está. ¿Vale? La he encontrado, está aquí arriba. Pero no quería hablar con ella sin que lo vierais vosotros. Y otra cosa, mientras que vamos para arriba voy contando. ¿Sabéis que tengo otra partida, por si acaso me fallara el vídeo, con esta? Y la llevo al día, la llevo exactamente al día. Sí, chicos, me he cargado otra vez todos los putos bichos. ¡Otra vez! Esto está a los huevos ya de... Pero bueno, la verdad es que me gusta bastante el juego y me lo estoy pasando de puta madre. Hablar. Ahora sigo contando. Debo hacer lo que hay que hacer. Eso fue lo que dijo el descendiente celestial. Debe de estar ocultando algo. Entiendo. ¿Qué ocurre? Lord Takeru hablaba de decapitación en sus memorias. Joder. Sí. Quizás el acto de decapitar fuese el medio de abandonar la inmortalidad y la vida del descendiente celestial. ¿Qué? Si tomáis el camino del abandono de la inmortalidad, debéis usar la espada mortal para... poner fin a la vida de mi señor. Sí. Lord Kuro desea abandonar la inmortalidad. Eso lo comprendo. Pero... Maese Lobo, ¿podría haber un modo de evitar que Lord Kuro muera? El acervo del dragón no es un poder cualquiera. Podría haber una posibilidad. Entonces, Maese Lobo, os pido que me ayudéis a encontrar una manera. Una manera que permita que Lord Kuro sobreviva. Estoy de acuerdo de que Kuro no debe morir. No, mi señor desea abandonar la inmortalidad. Pero bueno, no tiene que nada que ver de que abandonar la inmortalidad que deba de morir. La verdad que sí, yo me quedé bien. Estoy de acuerdo, Kuro no debe morir. No dejaré que mi señor muera. Gracias. Necesitamos empezar por alguna parte. Sí. La niña. Sí. Lady Tomoe, su maestro lobo. Creo que sé por dónde empezar. Lo investigaré y os avisaré en cuanto encuentre algo. Gracias. Además, quizás sea mejor no decirle nada al descendiente celestial. Eso es. Lady Tomoe, ¿esa era la del rayo de Tomoe? O sea, que utiliza Kunichiro o Kenichiro. Vale, chicos. Voy a seguir contando cositas. Pero básicamente, lo que está haciendo, chicos, es llegar hasta la decisión que nos dan de continuar con el padre y traicionar a Kuro. O traicionar al padre y continuar con Kuro. No sé si lo he dicho bien, lo he hecho lo mismo, pero lo que pasa es que lo he cambiado. A ver, traicionar al padre, al búho. Traicionar al padre y quedarte con Kuro, o traicionar al Kuro y quedarte con el padre. ¿Ha quedado claro, no? Pues eso, chicos. Pues nada, lo dicho, he matado otra vez a todos los enemigos y estoy en esa parte, en mi segunda partida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, chicos? En vez de irnos al reino celestial, vamos a ir a hacer unas cositas, porque en la otra partida sí que me los he cargado, ¿vale? Sí que me los he cargado por necesidad, porque al intentar continuar por el camino... no podía llegar al bosque de los cojones antes de llegar a la aldea Mibu, porque me salía un guerrero Sachimen. ¿Era Sachimen? Sí, creo que sí, era Sachimen. Bueno, chicos, así que vamos a ir a cargárnoslos a los dos, porque sí, hay dos, y además dan cosas importantes, o por lo menos interesantes. Así que vamos a viajar, chicos. Vamos a viajar a Valle Sumergido. ¿Dónde está esto? Procedente de Sina. Bosque oculto. Vale, vamos a viajar a mazmorra abandonada, a agujeros sin fondo. Ya está, todo dicho. Konnichiwa. Ya lo sé que está el tío ahí esperándome. De muy mala gana. Vale, vamos a ver. ¿Qué nos podemos poner aquí? Nos podemos poner la calabaza moteada. Y nos vamos a poner... confeti. Tengo 13 más estos 5. Uf. Qué mal rollito. Vale, colocamos esto. Y vamos a reventarlo, chicos. Oh,
¡Vamos! ¡Hostia, viaje tú! Vale, ¿se ha ido? ¿Dónde vas, cabrón? Déjame en paz. Ahí está. ¡No! Vale. ¡Mátalo! Bueno, no es matarlo. Vale, va a aparecer en el otro lado. Mierda, chicos, confeti. Vale, vámonos. ¡Corre! ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué ha pasado eso? Muérete, cabrón. ¡Hala! Uno menos, chicos. Vale. Canto ceremonial, una daga de hoja y empuñadura blanca. Convierte la vitalidad en emblemas espirituales. Se recarga al descansar. Originalmente se usaba en ofrendas al dragón, en las que se cortaba un emblema de la propia fuerza vital y se enviaba sobre las aguas del manantial. La hoja tiene una inscripción con su nombre real: alma devota. Joder, tengo la boca seca. No, ¿escuchas ya? Pues era mi lengua. Vale, chicos, nos hemos cargado a ese zorro. Magnetita, perfecto. La verdad que me costó bastante la primera vez que me peleé con él. Pero claro, no era este, porque este es medio, ¿cómo diría yo? Que pasábamos de él un poquito. Es el siguiente, el que por narices tuve que matarlo para poder llegar al bosque oculto. Ahora vamos a coger todos los objetos que hay por aquí. Vale. Y nada, continuamos. Parra bingo. Vale, chicos, como veis, este me ha dado la daga blanca. Esta. Que mola un cojón, porque sacrificamos un poquito de vida para tener emblemas espirituales. Creo que son 5 emblemas espirituales. Me recuerda mucho a lo de Bloodborne, ¿vale? Que era sobrecarga o algo de eso, que se pegaba un pinchotazo y utilizaba. Tenía 5 balas más. Digo, cargas más. Vale, vamos a viajar. ¿Me ves? Madriguera del simio guardián. No me deja ir. ¿Por qué no me deja ir? Porque ahí hay un guerrero sachimente esos. Charco del veneno. Que por cierto, sigo sin poder conseguir coger la puta mierda esa que hay ahí. Allá arriba. No sé de qué manera se cogerá eso. Pero a mí me tiene un poquito a todos los huevos. ¿Veis? ¿Veis eso? ¿Veis, no? Pues no consigo. Porque haciendo el mono tin, así, allí no se llegará, ¿no? Sería genial. Sería la hostia. Y vamos a intentarlo. Pero primero matando a este. Vale. Con tu prima. Va en todas las direcciones menos donde yo quiero ir. Es que no. No hay huevos. Yo quiero ir ahí. De pringue, tú. Porque por aquí, ¿no? No es, ¿no? Es que no. Y ya estoy otra vez. Dando vueltas como gilipollas. Yo soy así. Soy de dar vueltas como gilipollas. No, es que no llega, chicos. No llega. Como no llega, pues le damos por culo. Vale, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos donde estaba el mono decapitado. ¿Os acordáis que había un mono decapitado? ¿Quién? Simio. Enorme. Cuello, que sí. Pesado, cansino. Y como os dais cuenta, chicos, ahí tenemos otro guerrero Sachimen.
Vamos para allá. Toma. Vale. ¿Dónde salía este? Allí. Mierda. Baja, que te voy a dar por pelo, cabrón. ¡No! ¡Que me mata tú! Vale. Cúrate y vete para allá. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estamos tonteando, eh? ¡Asqueroso! Vale, tira para allá. ¡Corre! Mierda. Mierda. Vale, vamos. Coño, ¿y el confeti divino? Ahora. Vamos a ver, chicos. No me toquen las narices. Vale, chicos, anillo del descontento, un viejo anillo para dedos finos. Tiene grabado Martín Pescador. Dentro puede usarse para mejorar la herramienta de prótesis silbato. Si lo llevas mientras soplas el silbato, sonará una melodía sombría. Su sonido lastimero está lleno de soledad y belleza. Está solo sombrío, es tan sombrío que probablemente podría anegar temporalmente una voz furiosa. Ni puñeteras ideas, chicos. Lo que sí que sé es que esto vale para mejorar el silbato. Lo que no sé qué cojones pasa cuando me falta el silbato. Vale, ya tenemos otra vez esto. La escultura esta de los huevos. Vale, vamos a ver. Templo desolado. Vamos a ir al templo desolado. Y ahora vamos a volver a hablar con nuestra queridísima Emma, a ver si sabe algo ya. No quiere que hable con Kuro del tema. ¿Necesitas algo? ¿Algo necesito? Mira, podemos dar bebida. Invita a Saque Fuente del Dragón. No sé si dárselo. Lo vamos a esperar. Como veis, es que he comprado eso. Mejorar. Vale, chicos. Me faltaría una cera. Pero ahora vamos a ver. ¿Para qué vale esto? Cuesta emblemas espirituales. Puede usarse para enfurecer a las bestias y atormentar enemigos de tipo aparición. Ah, vale. Para la aparición también vale. Oh, interesante. Entonces, para los decapitados, valdría. Pero, ¿para qué? Atormentar enemigo tipo aparición. ¿Lo mismo dejan de dar por el culo? No lo sé, no lo sé. Bueno, me faltaría una cera de esas de las narices. No, la verdad es que me falta cera para todo. Mira, para esto me falta cera. Para esto me falta cera. Para esto me falta cera. Bueno, mirad, chicos. Para los shuriken de la azulita, imagino que será el material ese azul, también necesito cera. Y para esto también, para la hacha de la azulita también necesito cera. Bueno, y para esto también, joder, macho. Ya puede salir bichos que me den cera. Porque vamos. Te daré cobijo cuando lo necesite. Gracias, papá. Vale, ¿dinero cuánto tengo? 300. Nah. Me mosquea más el tema de experiencia porque tengo un cuarto de barra. Adquirir habilidades, chicos. ¿Qué podemos adquirir? ¿Qué podemos adquirir? Me interesaría mucho esto. Mucho. Con esto tendríamos para más emblemas espirituales. Con esto empezaríamos a comprar los golpes de los monjes. Uh,
Bueno, claro, y me faltaría una barra más para poder conseguir artes de combate aéreas y poder desbloquear para acelerón sombrío. Vale, chicos, vamos a visitar a Emma. Viajar. Habitación de cura. Es que me esparzo, es que me esparzo mucho. He visto que los guerreros Achimen no me han... Esta sí que es estará aquí. No me han costado mucho. La verdad, me mató no más que una vez el primero. Maese Lobo. Dime, corazón. He encontrado algo. Toma. Dime. Nota de Tomoe. Nota escrita por Tomoe con letra delicada. La tos de Lord Takeru empeora. No hay esperanza de volver al reino divino. Quiero acabar con el acervo del dragón y que recupere su humanidad. La restauración requiere un siempreflor y la espada mortal. Pero no puedo obtenerla. El sumo sacerdote del templo Senpo la escondió. No desea cortar los lazos de la inmortalidad. ¿La purificación? Sí. Lo dice aquí. Hay una forma de abandonar la sangre del dragón y de convertir a su poseedor en un humano normal. El proceso requiere una flor del siempreflor. Como ya os dije una vez, el siempreflor es un cerezo que Lord Takeru trajo desde el reino divino. Sin embargo, alguien cortó una rama y robó las flores. Pero la rama la tengo, ¿no? La flor acabó secándose y marchitándose. De modo que el siempreflor se ha perdido por completo. Si el árbol en sí no existe, sus flores tampoco. Correcto. Pero la rama robada tenía flores. Si pudieseis encontrarla. ¿Es una rama de siempreflor? La tenía mi padre. Maese Búho, pero esta rama no tiene flores. ¿Qué sucede? Intentaba recordar los tiempos en los que el siempreflor aún florecía. Pero mis recuerdos son difusos. La droga. Sus tumbas. ¿Qué? Creo que visitaré las tumbas de Lord Takeru y Lady Tomoe. Allí es donde antaño crecía el siempreflor. Puede que así recuerde algo. Vale, ¿y dónde para están esas tumbas? Hacen falta la espada mortal y flores del siempreflor. Visitaré las tumbas de Lord Takeru y Lady Tomoe. Quizá me ayude a recordar la época en la que aún existía el siempreflor. Por cierto, si vamos a llevar a cabo la purificación, ¿cómo debemos usar la espada mortal? Ahora que lo mencionáis, esa parte no estaba muy clara. Veré qué puedo averiguar. Vale, Bonica. No tengo semillas. No sé dónde está la tumba de Lord Takeru y la señorita Tomoe. Lugares importantes, aquí no va a estar. Templo desolado, alrededor, muro exterior, valle del puente, fuerzas de castillo, puerta de castillo Sina, torre superior, torre, puesto de vigilancia, tumba antigua, pues... Ah, claro, la tumba antigua, tú. Claro, ahí es donde tienen que estar, ¿no? Las tumbas antiguas. Digo yo, no sé. Ah, mira, ¿ves? Está aquí la chica esta. Hola, ¿qué tal? Que aquí es donde conseguimos una lágrima de la arena. Una lágrima que toca la arena. ¿Por qué no puede haber otra forma? ¿Qué te pasa? Emma. Corazón. Maese Lobo, ¿cuánto tiempo lleváis ahí? ¿Habéis recordado algo? ¿Entonces el simpleflor es este? Que nada. ¿Nada? Así es. Lo siento. No he sido capaz de recordar nada relevante. Quizá uno de mis viejos amigos pueda ayudarnos. Voy a ver al orangután a su templo. ¿El orangután? Sí. Es el viejo sobrenombre del escultor. En aquel entonces, Lord Genichiro y yo veníamos mucho aquí. Lord Takeru tocaba la flauta. Se me ha ido. Y Lady Tomoe bailaba bajo el siempreflor. Era algo maravilloso. Se montaban toda la parte aquí. Quizá uno de mis viejos amigos recuerde algo de aquellos días. Voy a hablar con el orangután en su templo. En aquel entonces, Lord Tara, quizá aún voy a hablar. Voy a intentar, chicos, hacer una cosa. A ver si se puede espiar. Acordaos que aquí es muy importante espiar. Voy a esconder aquí tras el árbol. Con mis sentidos de Shinobi. Pues no.
¿Y si me escondo detrás? Si no me ves. Soy invisible para ti, zorra. Pues no, sí que me ve. O no me quiere decir nada. Vale, chicos. Vamos a ir a hablar con el orangután. Básicamente, el señor... uy, mierda, he dado a descansar. De escultor. Viajar al templo desolado. Tengo unas pequeñitas dudas, chicos. Están aquí. ¿Podré espiarlos? ¿O si hacen guarreridas? Espiar, aquí. Emma. ¿Parece bien? La verdad es que no lo sé. Para lograr su objetivo de acabar con la inmortalidad, uno de los dos, Sekiro o Lord Kuro, debe morir. No me jodas. ¿Por qué no puede haber otra forma? Entonces, ¿no se lo vas a dar? Orangután, si se lo doy, morirá. ¿Te parece? La hará lo uno donde debe. ¿Por qué no? Entonces. Orangután. Vale, pues ya habéis escuchado. Para abandonar la inmortalidad y que Lord Kuro no muera, uno de los dos tiene que morir. Hola, Emma, ¿qué tal? Corazón. Estáis aquí, Maese Lobo. ¿Pudo ayudaros el escultor? Desgraciadamente, no. Me temo que tendremos que buscar otras pistas. Preguntar por lo que has oído. Uno de nosotros debe morir. ¿Qué significaba eso? ¿Estabais escuchando todo el tiempo? Decídmelo. Lo vi aquel día. Bajo las ramas del árbol siempre flor, Lady Tomoe intentó suicidarse. ¿Por qué? Dijo, quienes obtienen la inmortalidad por el juramento del acervo del dragón, encadenan a sus amos. Así que, para que se produzca la purificación, los sometidos al juramento del acervo del dragón deben morir. Sí, eso es. Pero ella no fue capaz de llevarla a cabo. Correcto. No tenía la espada mortal. No quiero perder a Lord Kuro, ni a vos, pero no parece que vayamos a encontrar otra salida. Preguntarle qué esconde, verse en silencio. Preguntarle qué esconde. ¿Qué escondéis? Dame lo que esconde. Entonces, ¿lo habéis oído? Decídmelo. Haced lo que hay que hacer. Vivo siguiendo esas palabras, como mi señor. Toma. Amuleto de campana del padre. Campana protectora que pertenecía al búho. El búho la conservó durante mucho tiempo. Si las ofrendas en el templo desolado, puede que veas un recuerdo distinto. Es imposible saber por qué existe. Quizá perteneciese al búho o quizá quisiera entregársela a alguien. ¿Es vale. una campana? Se cayó del cadáver del búho, si no me equivoco. El maese búho y vos tenéis una conexión profunda. Si se la ofrecéis a Buda, la experiencia podría ser distinta esta vez. Lo intentaré. No estoy segura de qué recuerdos veréis, pero la campana pertenecía al maese búho. Así que, por favor, tened cuidado. A ese Buda. Lord Kuro, obligado a Ay, ser mierda. El descendiente celestial del acervo del dragón eternamente. Mi deseo es que pueda liberarse de esta carga y vivir una vida normal. Solo rezo por ello. A ver. Maese Lobo. A ver, sí. Rezo por vuestra victoria en el combate. Gracias. Ah, pero no. Maese ¿No me dice Lobo. Más? Sí, gracias. Vale. Adiós. A ver. Uy, chicos, me vuelo. Perdón. Ahí. ¿Escultor? Escultor. ¿Qué? ¿Necesitas algo? ¿Por qué te llaman orangután, pichado? Solo puedo tallar ídolos. Los únicos budas que veo en la madera tienen el rostro airado. Y solo puedo tallar lo que veo. He abandonado el camino del shinobi, pero no pude abandonar la prótesis por mucho que lo intentase. Jamás creí que salvaría a otro que hubiese perdido el brazo, como te sucedió a ti. Será el destino.
Estoy sediento. Me vendría bien un té. Té, entre comillas. Solo puedo tallarlos el riso. Vale, chicos. Le damos el saque de la fuente de dragón. Le por el culo. Vale, chicos, vamos a ver. Pues te daré COVID. Tenemos que entregar la campana. Y tengo una pequeña duda que quiero salir de ella. Quiero salir de ella ya. Vale, y esa duda es viajando al Santo Santoro. Hablar con la niña. ¿Qué pasa, Bonica? ¿Le disteis el arroz al descendiente celestial? Sí, hizo bolas de arroz con él. ¿Las hizo el descendiente celestial del acervo del... ¿Me quieres comer las bolas de arroz? Sí, y estaba encantado. Probé una. Estaba muy buena. Me alegra oírlo. Ah, ya veo. Es el descendiente celestial del acervo del dragón, pero no deja de ser humano. ¿Pero qué dijo? Lo que quiero decir es que seguro que también tuvo sus dudas sobre acabar con su inmortalidad y aún así escogió ese camino. Hay algo que quiero preguntaros, Shinobi del Descendiente Celestial. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Lord Kuro. Lord Kuro. Un bello nombre. Me gustaría conocerlo algún día. A ver, niña. Shinobi del Descendiente Celestial. Sois bienvenido aquí. Contra luego, toca aquí. Solicita arroz. Lo siento. El arroz no puede. Os daré más cuando hayamos... Espérate, que creo que tengo arroz. Adiós. ¿Posible que tenga arroz? Sí, tengo aquí arroz. Comer. Shinobi del sois... Lo siento. El arroz. Os daré... ¿Y si te doy un kaki? Entrega kaki. He traído un kaki. Vaya. Comer. Sí, lo haré. No mastiques. No hay nada como una caca. No hay nada como un kaki. Es lo más delicioso. Ya veo. ¿Ya está? Lo siento. El arroz. Os daré más. Adiós. Sin que la cosecha se... Pues no me hace ni puto caso. Vale, chicos, la duda no era sobre la niña. La duda no era sobre la niña. La duda de la niña era una prueba que iba a hacer. Vale. La verdad que me ha sorprendido lo de que me hablara de la bola de arroz. Vale, lo que quiero hacer, chicos, es venir por aquí. Pasamos de esta gente. ¿Os acordáis que aquí había una cueva? Uy, ¿se mató ese? Daban bastante chicha, ¿no? Vale, ya no es tanta chicha. Ahora es bastante, bastante ruinoso. ¿Qué coño es eso? Ah, vale. Vale. Vale, chicos. Por esta cueva, al final llegábamos a un sitio donde conseguíamos unas escrituras que son las artes de los monjes estos. ¿Os acordáis, verdad? Nada de tirar el fuego, cabrón. Vale, pero aparte de todo esto, llegábamos a un sitio donde había una serie de monjes. ¿Quemadura? Mira, qué hombre. No te pongas tonto conmigo. Llegamos a un sitio donde habían unos monjes muertos y había uno raro. ¿Os acordáis? Esto es el templo que estaba hablando Emma, del tío que robó la flor, la simple flor. A ver si por alguna casualidad estuviera aquí o no, no lo sé. Yo son pajas mentales que me estoy haciendo, chicos. Son, no son las que más me gustan, pero son las pajas mentales más bonitas. Toma, vamos a hacer una cosa. Tú te mueres. Y tú también. Y a ti, pues también. Vale, chicos, esto es lo que yo decía. Posiblemente no.
Posiblemente no. ¡Dame algo! No, no me da nada. Vale, vamos por aquí. Y era donde conseguíamos. Era donde conseguíamos el tomo. Y básicamente. Y básicamente, chicos, pues. No. Vale, vamos a ver lo de la campana. Vamos a ver lo de la campana. Aunque realmente llevamos media hora de vídeo, 31 minutos. Y otra cosa que podemos hacer, chicos, es mirar qué pasa si elegimos acompañar al padre. Y dejamos la campana para el siguiente capítulo. ¿Qué os parece? ¿Lo veis bien? Vamos a descansar. Y a ver si la niña me dice algo más. ¿Coño, y la niña? ¿Hola? ¿Niña? ¿Coño? Pues tiene que estar muy lejos, ¿no? ¡Págala! ¡Hija puta! ¡Ha desaparecido! Por ahí vamos a los monos del biombo. Vamos a hacer una cosa. Mi idea es ir a los monos del biombo. Pero vamos primero donde cogimos la campana. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Qué asco de bicho tú! Me dan por culo los 100 pies esos. Aquí la niña no se ve. Pero por aquí también vamos a los monos del biombo. O sea, me da igual. A ver si ha ido a buscar a sus amigos, los monos. ¡Coño! ¡Hola! ¡Mira! No, eso no es verdad. Ya sé que parece sospechoso. ¿El qué? Pero es un buen hombre. ¿Kotaro? ¿Eh? ¡Ah! ¡Sois vos! Yo sabía que lo había mandado aquí. Me alegro de veros. ¿Qué pasa, Kotaro? Mirad, el shinobi también ha venido. Niños, sed educados y saludad. Ah, cierto. No podéis verlos, ¿no es así? ¿Los niños rejuvenecidos? Sí. No podéis verlos, pero están aquí. Unos niños adorables. Muy bien. Debo daros las gracias. Tomad esto. Kaki de Taro. Un kaki rojo maduro, comúnmente conocido como kaki de Taro. Aumenta mucho la recuperación de la postura durante un tiempo limitado, incluso al atacar o sufrir daño. Las tropas de Taro de Ashina prácticamente se crían con estas frutas, así que todos saben cuál es el mejor momento para recogerlas. Muchísimas gracias. De nada, papu. ¿Qué es? Los niños también os dan las gracias. Oh, son tan adorables. ¿Qué es? Los niños. Vale. ¿Y este? ¿Por qué habéis vuelto? Me da la gana. Kotaro y yo queremos quedarnos aquí libres de distracciones. Os ruego que os vayáis en silencio. Por lo menos este me habla. ¿Por qué habéis Kotaro y vale, bonito. Qué asco, tío. Vale, mirad, chicos, aquí tenemos a la niña. Se libra que no puedo sacar. ¡Ay, no! La puñal con una perra. No. No quiero perderlos. ¿A quién? ¿A quién habla, niña? Pero si escojo el camino de devolver el acervo del dragón, puede que tenga que abandonaros a todos. Gracias por vuestras amables palabras. ¿De qué estás hablando? Amigos, escuchadme. En realidad, es muy amable. Me dio esto. Hola. Oh,
Shinobi del Descendiente Celestial. No os he oído entrar, gracias a vos. He podido tener una profunda conversación con mis amigos. ¿Con Muy los bien. Niños de las aguas rejuvenecedoras? Sí, me gustaría hablar de algo con vos. Creo que no deberíamos intentar acabar con el acervo del dragón, sino devolverlo a su legítimo lugar. ¿Su legítimo lugar? Eso es. El acervo del dragón fue liberado de su patria y llegó hasta aquí, a Japón. Su poder nunca debió existir en estas tierras. Hasta que hagamos algo, seguirá corrompiendo las vidas de quienes se encuentren con él. El acervo del dragón y quienes guardan relación con él. Lo correcto sería que volviesen a casa, al oeste, donde nació el dragón divino. Sin embargo, ¿el dragón del vino? Hay un problema. No estoy segura del destino exacto. ¿Quién lo sabría? Quizá el sumo sacerdote del templo Senpo, o... ¿Quién es? Es el fundador del templo Senpo. Me pregunto qué edad tendrá. Se encuentra en la cueva estrecha, cerca de aquí. ¿Sí, dónde está, no? Del descendiente celestial. ¿Sí? Este camino no es como el que busca acabar con la inmortalidad. Y no deseo imponeros mi opinión. Si deseáis retornar el acervo del dragón a su lugar, quizá debáis buscar al sumo sacerdote de Senpo. Lo pensaré. Es que ya no sé lo que quiero ya. Me estáis liando. ¡Ole! ¡Ole! Shinobi del descendiente celestial. Dime, corazón. Si deseáis retornar el acervo del el virtud... Pues nada, chicos. Me están mandando otra vez a la cueva de la que vengo. Pues no estaba muy equivocado, pero ahí no había nada. A no ser que ahora me diga algo. La niña sí que está aquí. Niña del acervo, los cojones. Ah, no, está la niña de las aguas. Esa tendrá un gusano, fijo. ¿No? Mierda, ¿dónde vas tú? Voy a tocar la campana, ¿por qué? Ha tocado tú la cámara. ¿Por qué? ¡Toma! Anda, que sí. A estos tíos se los mata con la espada inmortal. Lo estoy utilizando, chicos, porque una vez... Me preguntaste si la espada valía para algo. Pues sí, como veis, me rasco la espalda cada vez que me la saco. Es una mierda, porque molaría que fuera con las dos espadas. ¿Qué vamos a hacer? Si no se puede, no se puede. Vale, chicos. Otra vez para la cueva. Hola. ¿Está por aquí el Ikikomori este? Sí, míralo, aquí está. Toma. Hola. Vaya mierda de experiencia que me dan tú. Es que aquí no merece la pena, pero bueno, me han dado un dulce de Gokan, que son para la postura y la defensa. Ahí vas tú. ¿Dónde ibas tú, payaso? Mierda, me queda corto. No, créeme que me cabreo. Si me quemo, me cabreo. Si me quemo, me cabreo, te he dicho. Vale, cogemos todos los objetos y nos venimos por aquí. Ay. Seguimos por aquí. Chicos, yo tenía dudas de que fuera el cabrón ese. Si te das cuenta, ya la primera vez que lo vimos, ya me resultó sospechoso. Mira, ahora tiene algo. ¿Está cabrón? La tierra de mierda ya, me tiene hasta los huevos, tú. Pesado. Ahora el cerdo este tiene algo aquí.
Recoger objeto. Capítulo sagrado, el regreso del dragón. Pasaje sagrado en el camino de la iluminación inmortal. Rezo por el retorno del dragón inmortal. Esperemos una era para que el descendiente celestial asimile las frías lágrimas del dragón. Para que el nido consuma las dos frutas de... las dos frutas de la serpiente. Que el nido perdure y le sirva de refugio para garantizar su retorno a Occidente. Vale. Vale. Las dos frutas. Muy bien. ¿A quién se las doy? Las frutas. ¿Qué hago con las frutas? ¿Me las como yo? ¿Qué hago con las frutas? Os puedo asegurar que no quería hacer eso. Vale. Pero bueno, ya habéis visto cómo funciona. A la gente que no ha jugado a Bloodborne. Me mato. Vale. Continuamos para bingo. A ver si la niña de los huevos está aquí ahora. Me duelen ya las chanclitas de samurái, digo, de ninja. De tanto correr, para arriba y para abajo. La niña no está. ¿Y si descansamos? Voy a descansar por si acaso. Y si no, me vuelvo ahí otra vez ahí al templo de los mongos. Mira, sí que está ahora. La zorra está. Hola, niña de los cojones celestiales. Shinobi del descendiente celestial. Dime. ¿Os habéis reunido con el sumo sacerdote del templo? Eso estaba muerto. Estaba muerto. Era un apestado. ¿Cómo habrá ocurrido? No lo sé, pero dejó esta nota. Dejadme ver. Entiendo. Entiende. Al consumir dos kakis de la serpiente, el cuerpo se convierte en un nido para el descendiente celestial. De ese modo, sería posible devolver el acervo del dragón a su tierra. Yo me convertiré en ese nido. ¿Estáis segura de esto? Por supuesto. Yo soy la única niña celestial superviviente de las aguas rejuvenecedoras. La muerte no me hallará con facilidad. Shinobi del descendiente celestial, si deseáis seguir el camino que devolverá el acervo del dragón a su lugar, debéis traerme dos kakis de la serpiente. ¿Por dónde empiezo? Dicen que el hígado de las serpientes gigantes es rojo como los kakis. El caso que ya tengo los kakis. Shinobi del descendiente celestial, ¿habéis conseguido los dos kakis de la serpiente? Entrega el kaki de la serpiente, quedarse los kaki de la serpiente. ¿Se los entregamos o qué, chicos? No me vais a contestar, pero yo tengo dudas. Tengo dudas. Es que realmente no sé qué pasará. No sé qué pasará si entregamos el acervo del dragón. O sea, no sé si Kuro morirá, yo moriré, ¿qué morirá? Tengo ni puta idea. Pero voy a entregar los kakis. Sí, los he encontrado. Esta tonalidad en roja, justo como esperaba. El kaki es un símil adecuado. ¿De verdad vais a comeroslos? Por supuesto. Al hacerlo, me convertiré en el nido que devolverá el acervo del dragón a su hogar. Sin embargo, no sé si puedo comerlos en vuestra presencia. Volved después. Os lo ruego. Bueno, ¿y si hablamos? Me comeré los dos kakis y me convertiré en el nido que devolverá el acervo del dragón a su legítimo lugar. Bien. Necesitaré algo de tiempo. Entendido. Pero, ¿entonces qué? Ni arroz ni mierdas en vinagre. Descansar. ¿Hola? La niña celestial se retuerce de dolor. Perdona, ¿eso es dolor? Yo creo que lo está gozando, ¿eh? Llámame loco, pero mira, escuchar. Ya, vosotros dejéis abajo en los comentarios si parece que lo está gozando o lo está sufriendo. No sé, descansar. Espérate. No lo vemos tan rápido. A ver si se puede ver por ahí algo. Está ahí dándose fuertemente ahí con los kakis. No. Pues nada, descansamos otra vez, chicos.
¿Debes descansar? Vale, se ha abierto. Yo no me voy a cerrar la puerta, zorra. Es la última vez, habla. Shinobi del descendiente celestial. Tampoco perjudicada. Hostia, vuestros ojos. Habéis regresado. ¿Se queda ciega? Shinobi del descendiente celestial. Parece que he conseguido convertirme en el nido. ¿Podríais darme la mano? Sí. Ah, no sé yo, ¿eh? Está fría, como el hielo. Por eso, ¿veis? Mis lágrimas se congelan al derramarse. Tomad estas lágrimas heladas. Lágrimas heladas. Lágrimas derramadas por la línea celestial de las aguas rejuvenecedoras. Al convertirse en el nido, solo son gotas congeladas. Para realizar el ritual del nido, Kuro debe de beber las lágrimas del dragón y las lágrimas heladas. Solo son lágrimas de dragón fría. Lágrimas congeladas. ¿Significa esto que...? Sí, creo que estos son las lágrimas frías del dragón que mencionaba el texto. El descendiente celestial debe beberlas junto con las lágrimas del dragón del reino divino. Si así lo hace, creo que Lord Kuro podrá descansar en el nido. Shinobi del descendiente celestial, ¿qué necesitáis? ¿Aaron? ¿Qué ocurre? Extended la mano. Muy bien. Bendecidnos con una cosecha plateada. Está frío. Mi cuerpo está tan frío que el arroz tiene un resplandor gélido. Es como la nieve. Es cierto. Pues así es como lo llamaremos. Shinobi del descendiente celestial. Esta nieve es vuestra. Nieve. Arroz frío y plateado, caído de las manos de la niña celestial, recupera de forma gradual algo más de vitalidad que el arroz corriente durante un tiempo. El frío lo endulza. El arroz es muy preciado. El sabor no hace más que mejorar y levanta el ánimo al máximo. Acepto. El arroz es valioso. Volved cuando necesitéis más. Oye, ¿y si te di el caqui de Taro? Entrega el caqui de Taro. He traído un caqui. Vaya. Come. Sí, lo haré. Vamos ya. Esto es... ¿Qué ocurre? Maravillosamente dulce. ¿Cómo se toca la cara? ¡Oh, madre mía! Los caquis son joyas carmesí. Me queda más que una. Habla. Si ansiáis devolver el acervo del dragón al lugar que le corresponde, entregadle las lágrimas heladas y las del dragón. Tan solo tiene que bebérselas. Shinobi del descendiente celestial, buscad las lágrimas del dragón. Shinobi del descendiente. Qué pesada que eres, tía. Espero con ganas vuestra próxima visita. Chicos, tenemos ahora nieve y tenemos lágrimas heladas. Estoy mirando el tiempo y ya ni me da tiempo a hacer una cosa ni me da tiempo a hacer otra. La verdad que hoy lo que hemos hecho ha sido más dar vueltas y hablar que otra cosa. Pero vamos a viajar, chicos, vamos a bajar a la habitación de Kuro. Vamos a viajar a la habitación de Kuro. Bueno, total, ya voy de camino. Ya voy de camino. Di el camino. Vale, Kuro está aquí. Y la mormona no está aquí. Kuro, ¿me dices algo más? Lobo, debes traer las lágrimas del dragón del rey. Eso es. Primero. Véalas ahora, creo. Vale, esto es lo mismo de siempre. ¿Se le puede espiar a Kuro? ¡Culo! No, se ha puesto en un sitio que no se lo puede espiar, cabrón. Está ahí detrás de la maceta. Y no me deja espiarle. Vale, vamos a ver si Emma está aquí. Porque realmente con la que quiero hablar es con Emma. Porque ahí ya había dicho algo de las lágrimas heladas. Si mal no recuerdo. Llamarme loco. Da Shina. Oye, Emma, ¿qué tal? La campana del maestro. Que sí, ya la tocaré después. ¿Quién sabe lo que os podrá revelar? Así que, por favor, tened cuidado. Maestro. Sí. Rezo por vuestra. Gracias. Pues no. Adiós. Me dice absolutamente nada. ¿Tú dices algo? Escultor, ¿qué? ¿Necesitas algo?
Ya hablaré. Te daré eco. Que sí. Pues chicos, dos opciones. Campana de escultor. O la cueva de la monja. O la cueva de la monja. Como no me ha dado tiempo, porque estoy más que seguro que cuando toquemos la campana vamos a tener que ir otra vez a la a Hacienda Hirata y hacer cosas nuevas. Quiero ver qué cojones pasa cuando llegamos con la peste del incienso a la cueva. Encontraremos el próximo mierda de este del escultor y yo creo que lo vamos a ir dejando, ¿de acuerdo? A ver, llevo la peste del incienso. Nah. Palanquín, al palanquín que nos vamos. Ahora sí que me da opción rezar. Vale, vamos a rezar. ¡Rezar! La espada no la dejes en el suelo, gilipollas. Al final nos quedamos sin la espada. Te puedes haber dejado la espalda, imbécil. Tonto. Ese. Coño. ¿Qué putas mierdas es eso? Parece una cuerda, ¿no? ¡Hala! ¡Hala! Llamarme loco, pero es una cuerda, ¿no? Mierda, si eso. Mira, si tiene picha. ¡Oh! ¡Es un hombre de paja! ¡Con un picha! Bueno, paja, cuerda. Lo que no entiendo es por qué lo han hecho ahí. La pichica. Se ve que se ha ido de fiesta, se ha ido de party. El cabrón. Muy bien, macho. Pues sí, estamos aquí en unas cuerdas. Con unas vistas muy bonitas. Y no sé dónde mierda estamos. Pero básicamente en eso, en el muñeco de cuerda. Viajero a Sina. Muy bien. Uy, mirad, ahí hay un objeto. Ahí hay un objeto. ¡Ja! Uy, casi me caigo tú. ¿Qué es esto? Grajeas. Joder, tú, qué ratas. Ah, también podíamos haber ido por aquí directamente. Muy bien. Vale, chicos, vamos a ver. Nos sentamos. He encontrado ídolo de escultor. Ídolo que es... Palacio del Manantial. Palacio del Manantial. Vale, chicos, pues estamos en el Palacio del Manantial. ¡Coño! ¡Hostia, qué puta! ¿Qué es eso? ¡Eso es un puto! ¡Es la monja! ¡La monja corrupta otra vez! ¡Bueno! Oye, que he bloqueado. ¡Hala, qué viaje tú! ¡No, mierda! Vale. ¿Por qué mierda me estoy pegando otra vez con la puta monja esta? Viaje. Chica.
¿Cómo haces tanto daño? Joder. Madre mía, tú. ¿Es normal? Escucha, ¿habéis visto las barras que tiene? Me cago en la madre que te parió, zorra. Pero, ¿cómo se puede ser tan guarra? ¡Qué porrazo! ¡Qué porrazo me ha metido! Chicos, no me esperaba un boss tan pronto, ¿eh? Las cosas como son. Voy a hacerle un tres más y vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿eh? Pero no le he hecho nada. A la 3000. ¡Wiji! ¡Ah! Y quería saltar en la cabeza y no me ha dado tiempo, tú. Ahí está. ¡Guarra! ¡Oh! ¡Hostias! Como te pegue un golpe de esos, estamos jodidos, ¿eh? Increíble el la somanta palos que me ha dado. En un momentito. Vale, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle un gran like. Si es la primera vez que visitáis y os habéis visto cómo me parte la espalda, y os ha gustado, ya le podéis dar un like y esas cosas y suscribiros. Y nos veremos en más capítulos. Ya hasta la próxima. Chao.